Hola, muy buenas tardes. A ver, ahí se ve el juego. Perfecto. Activamos el sonido importante. Continuamos. Madre mía. Vamos a continuar con la misión. Con Aston Martin. Tocaba el circuito de Barcelona-Cataluña encima. En el último Gran Premio. Puntuamos, sorprendentemente, con Don Fernando Alonso. Puntuamos. La verdad que nadie se lo creía. Y llegamos a ir primero y segundo en carrera. Fue un espectáculo. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, tenemos ya el fondo plano, ¿verdad? Fondo plano, 2 días. Sí, continuamos. Lo vamos a tener ya. Ahí está, fondo plano. Perfecto. Correo. Perfilado de Oscar Piastri. Tenemos a Oscar Piastri perfilado y tenemos el fondo plano. Vamos a ir a fabricarlo. Vamos a hacer 4. Sí, yo creo que es una buena cantidad. El primero llega en 5 días. ¿Cuándo es la carrera? Vale. Tiempo hasta la carrera, 9 días. Perfecto, me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve que el primero llegue en 4 días. Perfecto, continuamos, fabricamos fondo plano. Vale, y Oscar Piastri. Vale, muy bien. Pues ahí lo tenemos perfilado. Vamos a continuar. Correo. Urgente, pocas existencias de... Alerón delantero M22-1. Vale. Y del AM22-2. Alerón delantero. AM22-2. 4. Vale. Continuamos. Fabricación completada. Vale, tenemos la vista previa, una promesa al volante. Jack Crawford en Prema Racing tiene 59. A ver. A ver, yo no sé, Jack. Sinceramente. Jack Crawford, 17 años, 59. A ver. Está en F3. A ver, le voy a dar perfilado detallado, pero a ver, no sé yo, no sé yo, ¿eh? Vale, y preparación. Y vamos a preparación de carrera. Esto, pues voy a poner llegar a Q2. O sea, no, la posición en clase. Bueno, sí, los dos. Pero uf, está complicado. Estructura de los coches, coche 1. Fondo plano. Cambiamos el AM22-2. Ahí está. Y el alerón delantero, ¿cómo va? Tenemos 4. Vale, o sea que en el coche 2, el alerón delantero, le voy a poner también el 2. Perfecto. Fin de semana de carrera. Ay. A ver. Vale, está cargando. La Fórmula 1 sube de temperatura en Barcelona. El primer gran premio que hubo aquí se lo llevó Nigel Mansell tras un duelo rueda con rueda con Ayrton Senna. ¿Quién seguirá sus pasos este fin de semana? En Barcelona tenemos rectas largas y curvas de velocidad media, pero hay algo más a lo que prestar atención. Las corrientes de aire son fuertes e impredecibles. Serán todo un reto para los componentes aerodinámicos este fin de semana. Estamos al principio de la temporada, pero aquí nadie puede confiarse. Todo está en juego y nada es seguro en esta fase de la temporada. ¡Arrancamos los motores! Venga, arrancamos a ver si podemos hacer algo sorpresivo como la semana pasada. Uy, llueve el sábado. Lluvia moderada el sábado. Interesante.
Vale. Voy a poner 20 vueltas. Para que no haya problemas luego. Blandos. Sí, perfecto. Vamos a entrenamiento 1. Confirmamos. Radio check. Radio check, radio check. Yeah, we're clear. It's green now. Uy, qué raro se ve aquí, ¿no? Por cierto, han actualizado hoy, si no me equivoco, el juego. Si no me equivoco, han actualizado hoy el juego. Y han mejorado el comportamiento de la IA. El combustible, creo. Me han tocado unas cuantas cosas. Así que, perfecto. Vale, vamos a acelerar el tiempo. Y a ver qué nos digan. Que nos digan aquí Alonso y Stroll que... ¿Qué tal se encuentran? A ver, llevan 3 de 5, 4 de 5, Stroll. Por favor, ¿te puedes quitar? Gracias. 4 de 5, venga. Un pelín más. Ahí está. What's your thoughts on coming in No or te dejo en el coche. doing any more? Al coche le Not happy pasa with the algo. car. Entendido. Copy. A ver. Buena, buena, mala, mala, mala. Sí, entiendo que le pasa algo, la verdad. Pues no sé, la verdad, voy a probar así, a ver. Voy a poner otro juego de blandos. Vale, y confirmamos. Y a ver, Fernando, ¿qué tal? A Fernando no lo hemos How does escuchado it feel? ahora. Al Very coche le bad. pasa algo. Copy. Copy. Pit entry. Copy that. A ver. Buena, buena. Pues exactamente igual, ¿no? Vale, pero... Esta me la cargué. Puf. Vale, vamos a probar así.
confirmamos. No sé yo hasta qué punto va a ser buen reglaje, pero por cierto, no me había fijado, tenemos a Alonso decimoprimero, ¿eh? Alonso decimoprimero. Verstappen, Verstappen, ha derrapado. Ahora vemos a Max Verstappen. Ay, Max, por favor. Qué vergüenza. Vale. Que eso, tenemos a Alonso decimoprimero, ¿eh? Cuidado con el fondo plano, ¿eh? Cuidado con el fondo plano que hemos podido dar en la clave, que teníamos ahí el fondo plano que puse a desarrollar al principio de la temporada, o sea, al principio literalmente, y ha terminado de desarrollarse ahora. Y cuidado que hemos podido dar con la clave. Ya hace un par de carreras tuvimos el alerón delantero, que bueno, no se notó mucho la verdad. Pero cuidado con el fondo plano, que está Alonso décimo primero. Y no me bajan de ahí. Con lo cual, vaya, justo hablo, justo caemos a la decimotercera. Pero que estamos ahí, 1.570 y Zhou 1.561 y Gasly 1.547. Estamos en la misma décima y luego ya Vettel con el Alpine está más lejos. Bueno, ahora se acaba de acercar. Pero su noda de guapa también. Repetición. Veamos esto ahora. Atención. Con Verstappen. Y tenía Verstappen detrás. Creo que era Verstappen. Nada, terrible. Vale, a ver si me dicen qué tal. ¿Qué tal te ves? A ver. El coche va bastante bien. Acabas de pasar por boxes. Vale. A ver si pasan. Reconfiguramos. Buena, buena, genial, buena, mala. Vale, tengo que mover la última. Claramente. Vale, la última se mueve con... con esta. Uy, así puede estar interesante. Así puede estar interesante. Voy a poner estos que están un pelín mejor. Vale. Parece que alguien se ha salido. Su noda se sale de la pista. Alonso, a ver. Mala, mala, genial, mala, genial. Bueno, con Alonso terrible, la verdad. Con Alonso. A ver, la que movía la... la última es esta. O sea, esta no la podemos tocar. Esta mueve todas un poco. Vale, esta tiene que ir para acá. Esta para acá. Vale. Bueno, no tiene por qué. Porque esta la puedo mover así. Bueno, claro, pero es que esta es tan genial. Esa es tan genial. Vale, podemos probar así, aunque la de abajo... la de abajo no está muy fina. La verdad, la de abajo está bastante mal. Vale, así. Así me parece bastante bien, la verdad.
A ver qué tal. Ha habido un choque. Virtual Safety Car. Albon se estrelló. ¿Qué has hecho, Albon? En libres 1, ¿qué hace? Bueno, con en paralelo con el Ferrari. Bueno. Tremenda bloqueada y se ha llevado al Ferrari puesto, Bueno, qué barbaridad. Esto en libres 1, El equipo qué vergüenza. Está muy decepcionado. Pues esperemos que hombre, no normal que esté decepcionado caro. En libres 1. Tener semejante accidente y llevarte a un Ferrari puesto. La verdad, que bastante feo, Y sinceramente, esto de que saquen Virtual Safety Car en los libres me parece bastante lamentable, creo, pero que bueno. Un coche se ha salido. Ricciardo se sale. Bueno, Tsunoda se sale. Perfecto, Stroll termina, lo sacamos. Aunque bueno, va a dar un par de vueltas si llega. Pero bueno, lo sacamos. A ver, sacamos a Alonso también. Que eso, que van a dar Alonso una vuelta si llega. Y Stroll pues a lo mejor puede dar dos. Pero bueno, que sin más. Por no perder el tiempo, ¿no? Ya que tenemos ese poquito tiempo, pues bueno. Bandera a cuadros, perfecto. Lleguen a boxes, please. Perfecto, Carlos en primero con 1.23. Verstappen y Leclerc. Cuarto, Pérez. Y luego Russell, Hamilton, Ocon, Bottas, Magnussen, Vettel. Fernando al final decimocuarto y Stroll decimoctavo. Albon se ha estampado y creo que va a tener sanción. Perfecto, continuamos. Continuamos a los libres 2. Vale, saldremos con los blandos, sí, correcto. Entrenamiento 2, sí, confirmamos. Radio check. Salimos. Clear. Venga, señores, salgan y denme información. A ver qué tal vamos. De 5. Vale, Stroll ya tiene los 5 de 5. Perfecto, lo llamamos a boxes. Y Alonso, supongo que ya lo va a sacar. A ver. Genial, óptima, genial, buena, buena. Claro, pero esto se mueve muchísimo. No. Mierda, se han quedado guardados. Nada, es que no... Es que solo se mueve con este y con el primero, tío.
Nada, nada, revertimos, revertimos. Revertimos porque... ¿por qué no? Vale, y ahora pues... date unas 30 vueltas con el medio y a ver, Alonso. Ahí está, ¿qué tal te ves con el coche? Pasa, pasa, pasa. No pasa. El coche va de maravilla. Perfecto, y ahí está noveno, a 1,2 de la cabeza. La vez que más cerca estamos de cabeza. Genial, 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 buena, genial. 85% también. Igual que Stroll. A ver, voy a mover esto así, a ver si cuela. A ver si cuela y con eso consigo mejorarlo un poquito. Pero vamos, lo veo difícil. Pero bueno, ahí está Fernando noveno, a 1,2 de la cabeza, como digo. Lo cual, perfecto, enviamos a pista. Y nada, que queden vueltas ya lo que queda. Porque el reglaje, bueno, a ver si con esto de Alonso he conseguido algo, pero... pero ya está, poco más voy a tocar el reglaje, la verdad. No lo voy a tocar mucho más. Así que nada, por cierto, Alonso 44% del circuito, 86 de piezas. Stroll 38% del circuito, 100 de piezas. A ver qué tal. De momento ahí tenemos a Alonso noveno. Iba a decir no, noveno. Increíblemente noveno. A 1,2 de cabeza, como digo. Y Stroll decimoséptimo por delante de Mick Schumacher de un Haas. Stroll estrena también el alerón delantero. Se lo hemos puesto al empezar. Lo cual, bien. Bien, bien. Sobre todo con Alonso, que eso, estamos ahí novenos, increíblemente bien, la verdad. A ver que sigan dando vueltas, quedan 14 minutos. ¿Qué tal te ves con el coche? A ver qué tal se ve. Es good, ha dicho. Creo que ha dicho que está bien, ¿no? Antes ha dicho que iba de maravilla. No sé, ahora lo veremos. Ahora veremos qué tal. Pero no sé yo, ¿eh? Igual hemos jodido. Igual la hemos jodido, la verdad. Habrá que ver. Habrá que ver, la verdad. Habrá que ver. Por cierto, por 16. Que claro, me han hablado y se ha quitado. Pero no, 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 por 16, por 16. He bloqueado, Stroll ya está bloqueando, igual que siempre. El muchacho, por 16, por favor. Los frenos se le han bloqueado, parece. Que sí, se le bloquearon. Por favor, sigan. Otra vez. Creo que los frenos se le han bloqueado. Madre mía, Stroll, estás a tope. He bloqueado. Stroll, por favor, deja de bloquear de una vez. Terminada, volver a boxes, por favor.
Vale, ahora Leclerc primero, Sainz segundo, Verstappen Pérez, Alonso décimo y Stroll décimo octavo. Vale, continuamos. Ahora puede ser que llueva. Hoy veremos, entiendo, cómo se traducen los esfuerzos de los entrenamientos en la importante sesión de clasificación. El día de ayer nos dio una fantástica muestra de lo que está por venir y del nivel de tensión que se vive en el paddock. La clasificación promete ser implacable, como siempre. Solo los mejores y más consistentes podrán progresar de una fase a otra y tener la oportunidad de obtener un lugar al frente en la parrilla. ¡Abróchense los cinturones! ¡Esto es la Fórmula 1! Perfecto, esto es la Fórmula 1. No sé si va a llover en los entrenamientos o no. A ver la configuración del coche, cómo se ha quedado la de Alonso. 89. Vale, la he mejorado un poquito. La tracción... Vale, yo creo que así lo puedo mejorar incluso un poquito más. Vale. Perfecto. Vale, pues vamos a los entrenamientos. Vamos a los entrenamientos, a ver qué tal. Enviamos a pista, por favor. Radio check. Radio check, ok. Radio check. Green light. Vale, sí, por favor, por 16. Vale, parece que de momento no llueve. En 35, o sea, en un minuto hay 35%. No creo que llueva. Con un 35%. 3 minutos, 35%. Vale, pues parece que va a llover en clasificación entonces, ¿no? Si no llueve ahora en libres 3, va a llover en clasificación, creo yo. Lo cual nos puede venir bien o mal, ya veremos. Yo creo que bien, pero no estoy seguro. Ahí tenemos a Alonso, decimosegundo, o sea... Ha estado las tres sesiones bastante bien. La primera decimocuarto, la segunda décimo y ahora va decimosegundo. Lo cual me gusta, la verdad. Porque eso significa que el fondo plano está funcionando. Aunque vemos a Stroll decimoquinto. Lo cual, bueno, hace indicar que Zou, Ricciardo igual no están tirando. Van con otras ruedas a lo mejor. Ahí estaban con duros. Vale, perfecto, ya tenemos a Stroll en box. Vamos a ponerle duros y que dé pues un montón de vueltas. Vamos a ponerle 50 vueltas, por ejemplo. Por 16, por favor. Vale, Alonso. Vale, ya termina Alonso. Uy. Uf, ya lo voy a dejar así, vale. Un 92% está muy bien, la verdad, creo yo. Ya no lo voy a tocar más. Porque igual la cago. Así que bueno, con Alonso un 92%. Yo creo que está bastante bien.
la verdad. Yo creo que está bastante bien. A ver, 20 minutitos de sesión. Para que se acabe. Y listo. Tenemos. Seguimos teniendo ahí. A Alonso a decimosegundo. A 1,8 del líder en esta sesión. Bueno, acabamos de bajar al decimocuarto. Ahora mismo estamos igual que en la primera sesión. Pero claro, Zou, por ejemplo, ha puesto ahora blandos, Ricciardo ha puesto blandos, la pista está la mejor y nosotros ahora vamos con duros. Entonces, bueno, Verstappen derrapa. Entonces, bueno, por eso también puede ser que no se hayan adelantado y por eso nos saca tanto el líder, que los líderes también están yendo con blandos. Estamos ya 1,9 del líder. Pero bueno, veremos ahora en la clasificación. Confío, o sea, me está dando bastante buena sensación el fondo plano, yo por lo que estoy viendo. Yo creo que Alonso va a pasar a la Q2, creo yo. Porque en ningún momento hemos bajado del decimoquinto. Y yo creo que con un poco de suerte igual incluso podemos luchar por la Q3, ¿eh? Y bueno, claro, hay que contar con la lluvia, se me había olvidado. Que si llueve, veremos lo que pasa. La carrera anterior con la locura de la lluvia, pues conseguimos puntuar. Okay, sesión terminada y estuvimos bastante rato con Alonso primero y un rato con los dos, primero y segundo. Con lo cual, a ver ahora en clasificación en lluvia, a ver qué podemos conseguir. Sainz primero de nuevo, 1.21, le ha sacado 3 décimas y media a Verstappen segundo, Leclerc, Pérez, Hamilton, Russell, Bottas, Ocon, Magnussen, Vettel. Y nosotros decimoquinto y decimoctavo. Perfecto, continuamos y vamos a ir a la clasificación, que como digo, va a estar interesante, porque si se cumple el pronóstico, va a llover. ¿Qué pasa? Que de momento no es el caso. No está lloviendo y parece que no va a llover. Lo cual no entiendo, pues supuestamente iba a llover, pero pues parece que se complicó, ¿no? A ver, vamos a sacar a Stroll. Y a Fernando. Mierda, justo sale un Williams delante mía. Espero que no me moleste mucho. A ver qué tal la vuelta. Yo confío en Fernando. Confiemos en la misión. Ahí está calentando ruedas. Stroll va a entrar ya en las últimas curvas. Stroll va a encarar recta de meta. Stroll empieza vuelta. Le ha salido un coche delante. Y ahora está siendo un Ferrari que nos vamos a comer con Fernando. Y el Williams que nos va a estorbar. O sea, el Williams ese lo llevamos muy cerca, nos va a estorbar. A ver, nos va a estorbar y nos puede dar rebufo a la vez, pero nos va a estorbar porque vamos más rápido. Bueno, qué fail. Bueno, vaya estorbada que nos está metiendo Albon, creo que es. Lo íbamos a adelantar, se nos pone el doblado del Ferrari. Bueno, el doblado, el que está haciendo la vuelta de calentamiento. Vaya estropicio de vuelta. Qué barbaridad. Qué barbaridad el estropicio que nos han hecho, ¿eh? Nos han fastidiado toda la vuelta. Stroll creo que va bien. Ahí está, nos hemos quedado a medio segundo de Stroll. Qué locura. Qué locura, absurdo, ¿eh? Absurdo. Esto es absurdo. Nos han jodido toda la vuelta. Pues nada, a boxes. Cambiamos ruedas. Y a por el intento final. A ver, pero ha sido lamentable. Lamentable. Lo de Albon ha sido lamentable. Y luego el Ferrari en medio. Nada, terrible.
Estamos a 1,4 de Vettel. Que en los libres estábamos ahí peleando con Vettel. En Alpine. A 2,9 de Sainz. Nada, qué locura. Qué locura, cómo nos han jodido la vuelta. Qué barbaridad. En 4 minutos, un 40% de lluvia. En teoría no va a llover. Pero bueno, quién sabe. A ver, vamos a esperar al final de la sesión, como digo. Y a ver, tendremos que salir rápido con Alonso. Para que no nos estorben, porque ha sido un desastre. Ha sido un desastre. O sea, cuento con 1.20 más o menos de tiempo. Vuelta de salida, pues será 1.25, 1.30. Vale, alrededor del 2. Cuando queden 2 minutos, voy a salir. Vale, están saliendo ya todos. Vale, a Stroll lo sacamos ya. Vale, pues al final Fernando, el último. Vale, o sea, es que han salido muy pronto. Estamos. Stroll está decimosexto y nosotros nosotros y Fernando decimoctavo. Pero eso es que la vuelta de Fernando es que nos la han matado entera, o sea, ha sido un desastre absoluto. Vale, no estamos últimos, llevamos un Haas detrás, creo que es. Espero que ahora no nos moleste nadie, o sea, he dejado una distancia considerable con el de adelante. Así que ahora creo que vamos a ir bien. Espero que no se complique, por favor, porque nos veo con opciones con Fernando, con Stroll, a no ser que pase algo, no. Entonces, bueno, Stroll va a empezar vuelta ya. Fernando en cara recta de meta. Y a ver, vamos a poner aquí el delta. A ver qué tal. Hombre, Fernando debería mejorar. Fernando no mejora el primer sector. A ver, dedujo que es que en el primer sector habrá tenido rebufo antes con Albon. Y por eso no mejora, pero no me gusta, ¿eh? Stroll sí ha mejorado, Stroll mejora segundo sector. Fernando mejora segundo sector. Vale. A ver Stroll cómo finaliza la vuelta. Stroll finaliza vuelta. Se queda decimoséptimo. Y a ver Fernando. Fernando decimotercero. Vamos, estamos en Q2. Estamos en Q2, grande Fernando. Grande Fernando. Sí me gusta, la misión, grande Fernando. Stroll fuera, Fernando decimoséptimo, Carlos primero. Con una buena distancia con Verstappen, ¿eh? Carlos va flying. Continuamos. Comenzamos clasificación con. Y ahora ya pasar al Q3 va a estar más complicado, la verdad. Pero bueno, hay que intentarlo. Pasa ahora. Ahora no tenemos ruedas. Entonces. Vale, vamos, voy a poner las usadas. Las usadas. Y voy a salir a pista. Vale, salimos a pista. Mierda, no he mirado. Vale, no llueve. Vale, no llueve, la he podido ligar, eh. A ver, voy a poner por 16 porque esta vuelta no va a servir, pero. Vale, nos ponemos primeros, hemos sido los primeros a 1,6 de Carlos. Evidentemente. Ponemos ruedas nuevas y a esperar. Vamos a hacer la de antes, cuando queden 2 minutos. Salimos. Ahora mismo ya estamos decimosegundo. Bueno, por lo menos estamos por delante de Ricciardo y Zhou. Y Russell, que no ha hecho vuelta. Ahora, de Ricciardo y Zhou estamos delante. A ver la vuelta buena, ¿qué tal? Vale, quedan 3 minutos. Sale Zhou, sale Ricciardo, Bottas. Salen todos. Vale, pues envío a pista a Fernando. Salen como muy pronto, la verdad.
Pero bueno, vale, o sea, no voy a tener ningún tipo de tráfico, estoy a bastante de Zou, que es el siguiente, y Zou es el primero que ha empezado en vuelta, o sea, que va en vuelta rápida. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora me van a pillar Ricciardo y demás. Creo que no me pillan. Espero que no me pillen, la verdad, porque si me pillan les voy a tener que dejar pasar y luego les voy a tener que adelantar. Vale, no me pillan. Empezamos vuelta. Empezamos vuelta, vamos solísimos, hemos sido los últimos a 14 segundos del final. Condiciones perfectas, ruedas nuevas. A ver si conseguimos el milagro nuevamente con Fernando. Porque la carrera pasada ya conseguimos pasar a Q3, nadie sabe cómo. Mejoramos primer sector. Bandera cuadro, sí, correcto. Vamos al segundo sector. El segundo sector. Fernando lo para el crono en 54. No mejora el segundo sector. Se nos complica. No mejoramos segundo sector. Y el tercer sector, de momento, paramos el crono en... ¡No! Nos quedamos decimoterceros. Nos quedamos decimoterceros. Era muy complicado pasar a Q3. No ha podido ser posible. Nos quedamos decimoterceros a 1,6. Bueno, mejor posición después de la carrera pasada que salíamos décimos. Lo cual, estoy contento. Cumplimos objetivo, por cierto, de pasar a Q2 y quedar por decimoquinto. Carlos, primero. Y bueno, ya no sé lo Es que el harán día de la carrera. Todos están en listos y Q3. deseando Vamos a empezar. carrera. Aston Martin ha hecho un buen trabajo en la clasificación y se han colocado en la parrilla más o menos donde todo el mundo esperaba. Ahora les toca superar en la carrera las expectativas que han creado. No está siendo el fin de semana de McLaren, al que seguro que decepcionan sus posiciones en la parrilla. Pero en cuanto se apaguen las luces, tendrán muchas oportunidades para remontar. La carrera tendrá lugar bajo un cielo azul, de modo que los equipos podrán llevar a cabo sus estrategias sin mayores complicaciones. Vuelve la Fórmula 1 a Barcelona y los equipos tienen mucho trabajo por delante. Pues a ver si cumplimos con las expectativas. Al final no ha llovido y va a llover el sábado. No llovió ni... ahí está. Lluvia moderada. No llovió ni en entrenamiento ni en clasificación. Pero bueno, vamos a carrera. Carrera en principio sol. Alonso decimotercero. Vale, aquí nos proponen tres estrategias de tres paradas todas. Salimos decimotercero, con lo cual podemos elegir... Bueno, podemos elegir neumático de todas formas. Ahí me proponen tres estrategias. Yo veo que con una parada se llega. O sea, tres estrategias, dos paradas. Yo veo que con una parada se llega de duro medio. Se llega bien. Con lo cual, yo creo que vamos a duro medio. Y aquí... Bueno, de hecho es que... Mira, con Stroll voy a ir hablando duro. Porque creo que también se llega, la verdad. Pero bueno, con Alonso no me la voy a jugar tanto. Vale, podemos echar un pelín más de gasolina. Vale, y decirle que aprieten la salida. Vale, pues comenzamos carrera. Hace un sol radiante mientras los pilotos se alinean en sus puestos. Aquí vemos a Fernando Alonso. Comienza la carrera desde la mitad posterior de la parrilla, así que tiene muchos puestos por recuperar. Ahí está Lance Stroll, último en la parrilla. Está en la segunda mitad del pelotón, por lo que tendrá que trabajar duro si quiere llegar al podio. Y aquí estamos por fin. Una de Bueno, las increíble. carreras más antiguas del calendario de Aquí la Fórmula salimos. 1. Aquí vemos la Es el salida. Gran Premio de España. Se A ver apagan qué tal las luces y salimos. allá vamos. Por favor. Vale. Alonso, de momento, buen trabajo. Estamos bien, decimosegundo. Hemos adelantado un puesto. Adelantamos a Zou.
Vale, vamos a acelerar un poquito. A ver si no se me van, a ver si podemos mantener el ritmo. Y bueno, ha sido increíble lo de las cinemáticas del principio, que ha salido Alonso dentro del coche y después fuera poniéndose los guantes. O sea, después fuera hablando con el ingeniero. Increíble, la verdad. Vale, parece que van más rápido así de primer vistazo. Se me van un poquito en la recta, parece. Stroll se ha quedado decimoctavo. A ver, voy a poner un poquito de agresividad en el neumático. A ver qué tal. Porque normalmente se gasta menos de la previsión. Entonces voy a apretar un poquito con el neumático también. Que no se me escapen. A ver si me puedo enganchar al DRS cuando se active. También es verdad que igual me pasa un poquito con la gasolina. Porque tengo más 1,8. Me he pasado bastante, la verdad, creo yo. Pero bueno, pues lo llevo en apretar todo el rato y listo. Yo quería poner un pelín más para atacar, pero me he pasado, porque ahora estaré perdiendo rendimiento. Vale, DRS disponible en la siguiente vuelta. Bueno, mejor dicho, en la siguiente zona de DRS lo podremos activar. A ver si podemos adelantar a Gasly. Estamos decimosegundos, ¿eh? Y hemos sacado a Zhou a 0,8. O sea, a Zhou le estamos sacando. Con lo cual tenemos que adelantar a Gasly. Y a Zhou le está... Bueno, ahora se ha acercado un poquito. A ver, tenemos que adelantar a Gasly ya, la verdad. A ver Stroll qué tal va. Vale, Stroll está con su Noda. Fernando con Gasly, Stroll con su Noda. Stroll pasa a su Noda. Perfecto. Muy buena, Stroll. Vale, lo que voy a hacer es poner a adelantar. Aston Martin. Vale, pasamos a Gasly. Vale, ponemos neutral de nuevo. Y ahora vamos a por Bocón. Vamos a por Bocón ahora. A por el Alpine. Están los dos Alpine juntos. Así que tenemos que ir a por los dos Alpine. A por Vettel y a por Ocon. A ver qué tal. Como digo, el combustible pues lo tenemos que gastar. Me he pasado, la verdad. Ya lo sé para la próxima. Y bueno, Ocon ha hecho ahí un extraño que te cagas, la verdad. A ver si podemos pasarlo en la recta. Voy a poner a adelantar de nuevo. Vale. DRS, adelantar. Va a estar justo, ¿eh? No corremos más que el Alpine. El Alpine corre mucho. Aún así se tira Fernando. Uy, cerquita el paralelo. Pongo adelantar. Nada, aquí nada. Vale, Stroll adelanta a su Noda nuevamente. O sea que su Noda le habría vuelto a adelantar. Vale, aquí nada, aquí nada, aquí nada. Vale, aquí puede ser que sí. Aquí tenemos DRS nuevamente. Nada. Bueno, cuidado. No, no, no. Voy a cargar un poquito batería, que me la estoy fundiendo demasiado. Hay que adelantar a Bocón ya. Adelantamos. Ponemos modo adelantar. Nada, aquí se me ha ido. Pongo carga ahora para la frenada. Vale, voy a poner neutral. Nada, se me ha ido un poquito a Ocon. Está a 0,3. Vale, y debería, a ver qué tal vamos con el... A ver, la previsión yo creo que va bastante bien de las gomas. Ellos van... Vale, Ocon, Vettel, Bottas van la mayoría con medios, igual que yo. ¿Y cómo los llevan? Los llevan mejor que yo, porque no están forzando. Voy a poner estándar ya, la verdad. Porque si no, luego va a haber problemas. Y a ver si apretando de combustible solo, que tenemos de sobra, podemos aguantar el grupito este, que está comandado por Magnussen, entiendo, ¿no? Sí. Perfecto. A ver si nos podemos quedar aquí enganchados. La verdad, estaría bien. Estamos a 0,5. 0,4. De momento estamos bien. Ahora aquí el DRS. 0,6. Se me van. Corren más. Tienen más velocidad punta que yo. Es que ahora no sé si poner el adelantar otra vez, porque tienen más velocidad punta y con no me sirve. Por cierto, Gasly sigue pegado a mí. Se mantiene ahí con el DRS también.
Tenemos tremendo trenecito desde Magnussen hasta Gasly. Hay 6 pilotos, bandera amarilla, sector 1. ¿Qué ha pasado en el sector 1? Ahora nos sacará la repetición. Hamilton bloquea ruedas, bloquea frenos, perdón. Y iban los dos Mercedes. ¡Buah! ¡Uf! ¡Uf el muro, eh! ¡Uf el muro! Pues Russell delante, ¿eh? Iban los dos Mercedes juntos. Stroll adelanta a Schumacher. Vale, Stroll decimosexto. Muy bien Stroll también, eh. Muy bien Stroll. Muy bien Stroll. A ver, 0-4, nos mantenemos, nos mantenemos. A ver las gomas. 81, 87, vale, bien. Nos mantenemos. Siguen igual. Bueno, Bottas ha pasado a Magnussen. 0-6, cuidado, se me ha ido un poquito más. Ocon. Bandera amarilla, sector 1 nuevamente. 0-3, vale, aquí me he pegado, muy bien. Parece que se han bloqueado. Hamilton sufrió otro bloqueo, Hamilton. Vemos a Lewis. Pero bueno, ¿qué le pasa a Hamilton? Hamilton no para de bloquear ruedas. Terrible lo de Hamilton, ¿eh? Hamilton, que está ya decimocuarto. Hemos ganado una posición con Hamilton. Muy bien, ¿eh? Muy bien, la verdad. Y Hamilton, además, Hamilton lleva medios también. Vale, vale. Vale, 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 vale. Pero muy bien, ¿eh? O sea, Hamilton, dos bloqueos seguidos. Perfecto. 0-6, se me han distanciado un poquito. Luego me acerco, pero el problema es que en la recta no estoy lo suficientemente cerca para adelantar. Stroll adelanta a Norris. Muy bien Stroll, ¿eh? Stroll va muy bien. Claro, lleva blandos, adelanta a Norris que iba con duros. Mick con medios, Tsunoda con duros. Claro, lleva mucho mejor neumático, pero 75%, está aguantando bien el blando. Yo creo que llega. Muy bien, muy buena estrategia con Stroll, creo yo, ¿eh? Muy buena estrategia con Stroll y no se le acaba el combustible tampoco. De hecho, le puedo poner ahora un poquito en implementar para que saque a Norris de DRS, si puede ser. Vaya, Norris justo pasa. Vale, y aquí Alonso, pues nada, 0-4 con Ocon. Adelantamiento de McLaren. Seguimos igual. A ver, voy a intentar poner adelantar otra vez en la recta, pero creo que no me va a funcionar porque corren mucho y tienen DRS entre ellos también. Y corren más que yo, me da la sensación. A ver, yo pongo adelantar, pero mira, 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 mira lo que corren. Y encima se sale de rebufo Alonso, no sé por qué. Pero bueno, que corren mucho. Alonso se le ha metido a Vettel, pero Vettel aguanta posición, ¿eh? Lucha entre los Alpine. Alpine deja luchar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Ocon por la hierba. Ocon pasa a Vettel, ¿eh? Ocon pasa a Vettel. Stroll lo tenemos aquí con Norris. Le voy a poner a adelantar. A ver si pasa. El problema es que luego ya Stroll no tiene a nadie para engancharse al DRS. Y claro, lo va a tener difícil. Vale, pasamos a Norris y pongo implementar, a ver si me puedo ir. No, 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 Norris aguanta, ¿eh? Bueno, aquí por el... pero aquí el interior, exterior... ¡Puf! ¡Madre mía! ¡Vaya lucha, eh! Entre Norris y Stroll. A ver si ahora lo puedo sacar de DRS. 9-8. 1. Un segundo. Perfecto. Acaba de ganar una posición. Vale, neutral. Bueno, no, lo voy a dejar en implementar, que lo saque más, que está muy cerca todavía. Aquí 0-7 Alonso, nos hemos distanciado un poquito, ¿eh? Nos hemos distanciado un poquito, ¿vale? Nos hemos vuelto a pegar, 0-2. Perfecto. Stroll 1-2 ya, lo voy a poner en neutral, que se va a fundir todo el ERS. Aquí, nada, es que corren más, de verdad. Nada, nada, y estamos todos pegados desde Magnussen, que volvió a pasar a Bottas. Hemos pasado a Gasly. Gasly ha bloqueado, ¿no? Parece Gasly. Un bloqueo de frenos. Ah, no, Vettel. Ahora podremos verlo. Vemos, claro, Gasly lo pasamos. Ha sido Vettel. Sebastián Vettel. Uy, casi se lleva a Ocon. Sí. Casi se lleva a Ocon. Qué bonito hubiera sido que se hubiera llevado a Ocon, ¿eh? Hubiera sido increíble que se hubiera llevado a Ocon, la verdad. Hubiera sido increíble.
Bueno, Alpine destrozada. No haber fichado a Vettel. Chavales, si yo lo despedí fue por algo. Vale, pues pasamos a Vettel. Perfecto. Novenos con Fernando. Increíble, increíble. Vale, ahora nos tenemos que pegar a Ocon, que estamos fuera de DRS. Estamos fuera de DRS con Ocon. Tenemos que meternos en DRS. Tiramos aquí un poquito de todo. Vale, 0-9. Nos hemos metido en DRS, ¿verdad? Vale, estamos en DRS. Nos hemos fundido todo el ERS, la verdad. Pero había que meterse en DRS. Era muy importante meterse en DRS. Tenemos a Bottas y Magnussen en paralelo. Y nosotros ya estamos a DRS con Ocon. Y tenemos a Gasly casi fuera de DRS. Aunque no está fuera de DRS. Y con el DRS se va a juntar otra vez. Pero muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Vale, estándar otra vez. Y Stroll 62% de blandas. Va muy bien. Vamos muy bien de neumáticos, ¿eh? Vale, están aquí peleando los tres. Nos podemos aprovechar, ¿eh? Vamos a cargar un poquito. Vale, neutral. Nada, nada, es que corren más que nosotros. Corren más que nosotros. Pero vale, vale. Nosotros aquí aprovechamos, ¿eh? Nosotros estamos aquí al DRS aprovechando que nos lleven para arriba ellos. Stroll acaba de perder una posición, está decimosexto. Pero, y Stroll muy bien, ¿eh? Luchando por el decimoquinto puesto, muy bien. McLaren gana una posición. Ahí está con Norris otra vez. Muy, muy bien la estrategia de Stroll, ¿eh? Me ha gustado. Y si la IA va a tres paradas, como... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Alfa Tauri escala una posición. Nueva posición de carrera para Haas. Vale, seguimos. Bueno, nos pasó Gasly. Pero yo diría que estamos bastante bien, ¿eh? A ver, las ruedas. Claro, yo creo que las tenemos bastante peor que ellos. Sí, bastante peor. Pero a ver si conseguimos hacer algo. Claro, Gasly lleva blandas. Pero claro, lleva unas blandas casi igual de desgastadas que nosotros, los medios. Entonces... A ver, estamos a 0-8 de Gasly. Cuidado que nos sacan de DRS. Voy a poner... Voy a tirar ERS ahora. Vale, adelantar. A ver si me puedo juntar. Lo que pasa es que no tengo mucho. 0-5. Vale, neutral. Vale, a ver, mientras no nos salgamos del DRS no estamos mal, ¿eh?
Mientras no nos salgamos del DRS no estamos mal. El problema que nos adelantó Gasly. Es un gran problema. Stroll 17º, nos ha adelantado Mick también. Vale, Sainz en boxes ya. Russell en boxes. Vale, nosotros nos pegamos aquí a Gasly. Perfecto. Estamos décimos, ¿eh? Y con posibilidad de luchar con todos estos del grupo de delante. Gasly entra en boxes ya. Ahora, 0-9. Estoy al límite, tengo DRS de momento. Vale, me sale Russell en la boca. Perfecto, porque ahora tenemos DRS con Russell, imagino. No. Me han sacado. Pero, a ver, nos vamos a intentar meter. Y ahora Russell, pues tendrá que pasar a... Ahora Russell tendrá que pasar a todo este grupito y perderán tiempo. Y Russell también está perdiendo tiempo con los delante. Aunque, bueno, con Russell no creo que podamos luchar, pero... Buah, está. Russell le estamos matando la carrera, la verdad, ¿eh? A Russell le estamos matando la carrera. Pero vale, yo estoy aquí enganchado al DRS y lo dicho, Russell tendrá que pasar al grupo de delante, perderán tiempo y pues yo me beneficiaré. Con Stroll vamos bien, o sea, vamos bien de ruedas. ¿Se le han bloqueado los frenos? Ricciardo bloquea. Vale, sigo en DRS, 0-6, para Leclerc y Pérez, no es nuestra batalla, no podemos luchar con ellos ni de coña. Leclerc con vuelta rápida, por cierto. Y pues eso, yo aquí enganché al DRS. De momento Russell no adelanta. Pasan todos. Pasan todos. Nosotros nos quedamos fuera. Recuerdo que ellos también tenían medios, eh. Cuidado que intentamos adelantar a Russell. No nos conviene. O sea, Russell va... Estamos en intervalo de parada. O sea, han parado muy pronto porque ellos también llevaban medios. Vale, pues ahora a rezar que ellos hayan salido en tráfico. Que no es el caso, la verdad. A ver, tienen ahí unos coches delante ahora. Bueno, de hecho es Stroll. Pero... no tienen mucho tráfico. Buah, pues entonces ellos ahora van a ir más rápido. No sé yo, No sé yo, pero ¿qué gomas han puesto? Ah, que han puesto otros medios. Que van a hacer dos paradas. Que van a un dos paradas. Bueno, bueno, Vettel y Zhou también paran. Cuidado, Cuidado. Cuidado que nos puede salir muy bien esto, Porque yo voy a una. Cuidado que con Stroll también puedo ganar posiciones ahora mismo, Porque ellos van a dos paradas. Cuidado que van a dos paradas, A ver, voy a poner esto ya en equilibrado, que me he fundido el combustible. Van a dos paradas, Cuidado, y Russell ha puesto medios. Con medios tampoco llega, Un blandos medios no llega, va a parar otra vez. Lo que pasa es que ya se me está yendo, está a 4 segundos. Pero cuidado si me hubiera mantenido con Russell, No está a 3,1, O sea, no está muy lejos de momento. Pero claro, me quedan todavía unas cuantas vueltas para parar. No sé yo, Habrá que ver cómo sale esto, Pero cuidado. Cuidado con la estrategia, Cuidado que hemos podido clavar la estrategia. Buah. Puede ser un espectáculo esto, Vale, con Stroll ya paramos... Voy a acelerar esto un poquito más. Con Stroll ya paramos. Abrir opciones de boxes. Duros. Entrar en boxes en esta vuelta. Box, box. Bottas adelanta a Stroll, vale. Pero Stroll pasa. Ocon lo tenemos a 16 segundos por detrás. Vale, pero ya estamos en intervalo y parada con Alonso, No nos va a recordar tanto. Está 15,5 ahora. 14. Claro, pero luego él tiene que hacer otra parada. Norris y Tsunoda paran ya. Tenemos un derrape. Magnussen derrapó. Todas las miradas. Cuidado con Magnussen. Ay, Magnussen, sí, hijo, qué cositas. Qué cositas, Magnussen, amigo.
Vale. Cuidado con la parada. Paramos ya. Tenemos a Ocon a 11 segundos. Pero él tiene que parar otra vez. Y yo ya no voy a parar más en principio. Por cierto, 15% de lluvia. No va a llover, solo va a estar nublado. Yo en principio no paro más. Está a 10 segundos de mí y él tiene que hacer otra parada. Con lo cual tendría 10 segundos de ventaja. Y ahora debería ir más rápido que él con ruedas nuevas. Interesante, ¿eh? Está muy interesante esto. Vale, paramos. Lo dicho, está a 10 segundos. Vale, paramos. Perfecto, buena parada. 2-9. Salimos. Salimos decimosegundos. O sea, estamos delante de Ricciardo, Magnus, Norris. Vale, perfecto. Y tenemos por delante Zhou, Gasly, Vettel, Bottas. Es el mismo grupo que antes, pero sin Magnussen. Magnussen no sé qué le ha pasado, pero se ha quedado atrás. Bueno, Magnussen acaba de bloquear, ¿no? Pues eso es lo que le ha pasado. Estamos detrás del grupo, pero ellos tienen que parar otra vez. Con lo cual teníamos 10 segundos con Ocon de ventaja. Deberíamos de tener el mismo tiempo cuando paren. Porque claro, van a tardar lo mismo en hacer el box que yo. A lo mejor me puedes recortar un poco, pero no 10 segundos. Entonces vamos a tener alrededor de 10 segundos de ventaja con Ocon. Y bueno, y que ahora le vamos a sacar más porque nuestras ruedas son más nuevas. Deberíamos ir más rápido, imagino. Sí, mira, de hecho a Zhou le estoy recortando. Bueno, más o menos. Está ahí la cosa. A ver, en teoría, cuando paren, deberíamos tener alrededor de 10 segundos de ventaja con Ocon. Y nuestras ruedas deberían de llegar decentemente al final. Con lo cual, cuidado, que nos puede salir muy bien la estrategia, ¿eh? Voy a acelerar un poquito más el tiempo. A ver cuando paren, no te salgas. Bueno, Stroll ya está haciendo de las suyas. Schumacher adelanta a Stroll. Perfecto. Adelanta un poquito más el tiempo. Magnussen, Ricciardo y Magnussen. Stroll se sale de pista. Echemos un vistazo. Es Lance Stroll. Ay, Stroll. Ay, Stroll, hijo, de verdad, Stroll. Qué barbaridad, Stroll, macho. Qué barbaridad. Vale, Ricciardo y Magnussen están peleando. Lo dicho, voy a acelerar un poquito más el tiempo hasta que paren, que teóricamente tienen que parar otra vez. Bandera amarilla, sector 3. Los frenos se le han bloqueado, parece. Vettel. Vaya, Vettel, vaya. Vaya, Vettel. Venga, buenas noches, Vettel. Buenas noches. Vale, acelero un poquito más el tiempo. No paran, ¿eh? No sé cuándo van a parar. Vuelta 40. Cuidado que Magnussen me está recortando. Magnussen me está recortando. Tengo que poner aquí equilibrado. Magnussen se va a meter en DRS. Magnussen se mete en DRS. Claro, lleva medios. Lleva medios de 70%, igual que los de delante. O sea, que van más rápido que yo. Estoy a 4 segundos ya. Voy a acelerar un poquito más el tiempo. He bloqueado otra vez. Bueno, Stroll, pues tú a lo tuyo, ¿eh? Sigue ahí con tus cosas, Stroll, amigo. Sigue con tus cosas, tranquilito. Ahí está, Stroll bloquea. Vamos a ver. Ha sido a ver, ahí, venga, chao, Stroll, chao, venga, muy bien, ahora va tú, Stroll, a lo tuyo, no te preocupes, si te vas a ir a la calle, pero vamos, de una forma espectacular, Stroll, no te preocupes, no se preocupe usted. Vale, nos ha adelantado Magnussen ya, pero lo dicho, tienen que parar otra vez. A ver la estrategia, estoy empezando ya a dudar un poquito de la estrategia, Porque, claro, están yendo más rápido que nosotros. Y ahora ellos van a tener ruedas nuevas. Cuidado, que me quedo sin voz. Vale, lo bueno que ahora me he enganchado. Sí, hay poco combustible, no te preocupes. No estaba gastando. Lo bueno es que ahora me he enganchado al DRS de Magnussen. A ver si Magnussen puede ir más rápido. No, pero no luches con Magnussen, Alonso. Vale, Gasly para.
Vale, están parando, ¿eh? Están parando. Están parando. Tú enganchate al DRS, pero no le intentes adelantar. Si tiene que parar. Ahí, ahí, ahí. Vale, Gasly salió por detrás. A bastante tiempo. Vettel por detrás. A 4 segundos. Vale, nada, le vamos a adelantar. Vale, no. Vale, Pérez pasa. A ver cuándo pase Ocon. Hamilton yo creo que nos ha adelantado. Porque Hamilton adelantó ya Ocon y yo creo que nos ha pasado. Con Hamilton no creo que podamos hacer nada. Pero a ver dónde sale Ocon. Es que ahí va a estar, ¿eh? Porque son 16. Hay unos 20 segundos más o menos. Incluso un poquito más con Ocon. Ocon en boxes, ¿eh? A ver dónde sale. Creo que me ha adelantado. Creo que Ocon me ha adelantado. Bottas creo que no, pero Ocon diría que sí. Apretamos aquí un poquito. Implementamos. Vale, Magnussen pasa también. Se me quita del medio. A ver dónde sale Ocon. Vale, pasamos a Ocon. Y a Hamilton también. Vale, Hamilton delante. A ver si nos podemos enganchar al DRS Hamilton. Engánchate al DRS Hamilton, por favor. Nada, pero Hamilton va muy rápido, ¿eh? No voy a gastar Airs a lo tonto porque Hamilton va muy rápido. Y Ocon ha salido pegado. Ocon ha salido pegado. Ocon ha salido pegado. Ocon ha salido pegado y me da a mí que eso son malas noticias. Zhou está en boxes, a Zhou lo pasaremos, imagino. Pero me da a mí que Ocon esté pegado son muy malas noticias porque ahí está, va con blandos y me va a pasar sobradamente. Bottas también con blandos está a 5 segundos y medio. No sé yo si lo vamos a poder sostener, ¿eh? Buah, está ya a 3,5, me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no. Me da a mí que a Bottas tampoco lo aguantamos, ¿eh? Pues nada, al final nuestra estrategia no ha salido tan bien como yo pensaba. Pero bueno, vamos a intentar puntuar aún así. Yo creo que puntuar si puntuamos. Yo creo que puntuar si puntuamos. Le voy a decir que retenga los coches de detrás, pero... pero me da a mí que poco puede hacer. Me da a mí que poco puede hacer Fernando, con Bottas. Está ya pegadísimo. Bueno, es que me va a pasar aquí. Ahí está. Vale, poco se podía hacer. Pero Gasly está a 10 segundos, a 9 y medio. Alfa Romeo gana. A ver si lo conseguimos posición. Aguantar a Gasly. Al final estamos luchando por puntuar, ¿eh? No ha salido tan bien como yo pensaba. Hay poco combustible, ¿qué? Sí, no te preocupes. Pero bueno, al final estamos luchando por puntuar, que es lo importante. Gasly 6 segundos, 5... neumáticos, bandera amarilla, sector 3. Ha habido un accidente en pista. Ha habido un accidente en pista, cuidado. Cuidado safety car, Cuidado safety car. Ricciardo se estrelló, Cuidado con Ricciardo. ¿Qué ha hecho Ricciardo? Uy, con el Haas. Uy, con el Haas. ¡Ay, Ricciardo! Ahí está el choque. Bueno, Ricciardo. Bueno, Ricciardo, ¿dónde te sentaste, amigo? Bueno, cuidado. Dime... Buah, no, se ha quitado la bandera amarilla. Se ha quitado la bandera amarilla. Qué bien me hubiera venido un safety car, Un safety car me hubiera venido increíble. Me hubiera venido de locos, 4,8. 4,8 Gasly. Viene Gasly, Y viene muy rápido. Claro, lleva blandas nuevas. 4,7. Quedan 7 vueltas. No sé si lo mantenemos, No sé si mantenemos el noveno puesto. Va a estar justo. Hay poco combustible, ya lo sé. No estoy gastando combustible, tiene que recuperar. 5,5, le hemos sacado un poco, Le hemos sacado un poco. 6 vueltas. 4, 3. Buah, ahora está recortando muchísimo, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha recortado 5 segundos en una vuelta? ¿Por qué me ha recortado 5 segundos en una vuelta? No lo entiendo. No lo entiendo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me ha recortado 5 segundos en una vuelta? Y viene Zhou también, Si nos adelanta Zhou nos quedamos fuera de los puntos. ¿Qué ha pasado? No lo entiendo, me ha recortado 5 segundos en una vuelta después de que lo estábamos medio manteniendo. No comprendo.
De verdad te lo digo que no entiendo qué ha pasado. 2-5, ahora a Zhou le hemos sacado 2-7. Y ahora está a 0-2. De repente están aquí Zhou y Magnussen. No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. De verdad. El Delta va mal. Bueno, este es el Red Bull Verstappen, supongo que será, doblándonos. Pero no entiendo nada de lo que ha pasado, ¿eh? O sea, ¿por qué de repente me ha recortado 5 segundos en una vuelta? De verdad te lo digo que no lo entiendo. Pues nada, pues ya conserva combustible, ya total. Vettel no creo que llegue, y bueno, si llega, pues ya de decimosegundo a decimotercero, pues tampoco va a cambiar mucho la cosa, la verdad. Bandera amarilla, sector 3. Pero es que de verdad que no entiendo qué ha pasado, no lo entiendo. Se ha quitado la bandera amarilla, Schumacher derrapa. No, yo necesito un safety car. Si no hay safety car, no me sirve. Pero yo de verdad te lo digo, bandera amarilla, sector 2. Bueno, estos dos aquí siguen peleando. Pérez se salió de la pista. Pérez, ya, pero no es bandera amarilla, no se ha estrellado. Ah, claro, Pérez es el que nos ha doblado. Bueno, casi se estampa, casi se estampa con el Haas. Hubiera sido increíble que se hubiera estampado con el Haas, Pero nada, necesitábamos un safety car y no ha salido. Pues al final, F la estrategia, Vettel a 1,9, no creo que llegue. Pero vamos, visto lo visto, que me han recortado 5 segundos una vuelta, me espero cualquier cosa, Me espero cualquier cosa. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, que está aquí! ¿Pero qué pasa? No lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo qué pasa. No entiendo por qué de repente me recortan un montón. Los estoy manteniendo y de repente me recortan segundos en un momento. Ganador Sainz. Pues nada, decimotercero al final. La posición desde que hemos salido. Pero de verdad que es que no entiendo. O sea, era evidente que iban más rápido que yo, que seguramente llegaran. Pero a Gasly medio lo estábamos manteniendo y de repente en una vuelta me ha recortado 5 segundos y me ha pasado como un avión. No lo entiendo, de verdad. De verdad que no lo entiendo, no sé qué ha pasado. Pero bueno, ya está, vamos a acabar la carrera. Otro coche cruza la línea de meta. Vamos a pasar por meta, pues lo dicho, decimotercero y decimoctavo. Bueno, no está mal, pero yo me veía por puntuar y de repente, es que de verdad, han metido el turbo, o sea, no lo entiendo. Check it flag. No lo entiendo, de verdad, no entiendo lo que ha pasado. Decimotercero, decimoctavo. Bueno, el fondo plano funciona, estamos ya luchando por cositas, lo cual me gusta. Pero sigo sin entender qué ha pasado. Voy a poner por 16, que pasen todos por línea de meta. Ahí está, vemos el... Bueno, estamos contentos. A ver, decimoterceros, no está mal, pero... Fernando Alonso ha hecho una buena carrera. Bueno, una buena carrera. Y pues nada, Carlos gana de nuevo. Bastante bueno, pero todavía hay margen de mejora. Sí, a ver, el fondo plano funciona, que es lo importante. Y nada, a ver qué podemos hacer en las próximas carreras. El equipo marcha noveno en la clasificación de constructores. Para el próximo Gran Premio, no olviden acompañarnos al famoso circuito de la ciudad de Mónaco. Prepárense para una de las carreras más legendarias de la temporada. Ahí está Carlos Sainz ganando de nuevo. Leclerc vuelta rápida y segundo. Verstappen, Pérez, Russell, Hamilton o con Bottas, Gasly y Zhou. Y pues lo dicho, nosotros decimotercero y decimoctavo. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Fernando Alonso está séptimo en el Mundial de Pilotos con 30 puntos. Ah, bueno, claro, por los puntos con Alpine, me estaba rayando. Y estamos noveno con los dos puntos de la carrera anterior con Alonso. Vale, subimos la experiencia. Perfecto, continuamos. Conseguimos el bonus. Perfecto.
Perfecto. A ver. Informe post carrera. Curvas a velocidad media. Hay que mejorarlas. Y el paso por curvas a Fernando. Una gran carrera. Perfecto. Y listo. Luego, desarrollo de piezas. Claro. He terminado el fondo plano y no he puesto a investigar. Vale, debería investigar también el alerón trasero para la próxima temporada. Creo yo. Vale. Vale, yo creo que 4,1 está bien y el 1,9 lo gasto en lo que vaya a desarrollar ahora. Y aquí podemos poner... Pues podemos poner... A ver... 45. Vale. Y continuamos. Y pues en rendimiento de alta velocidad, que es donde más se pierde. Continuamos. Y ponemos... Ponemos un ingeniero. Y los 5 que me quedan en... Ah, que no puedo. Mierda. Mierda, que no puedo. Vale, pues entonces voy a editar el proyecto y voy a meter los 6 aquí. Vale. Pues listo. Listo, lo vamos a dejar por aquí. Mañana, si todo va bien, FIFA. Con el lanzamiento. Que teóricamente ya podría haber jugado hoy, porque esta tarde al final han abierto el EA Play. Pero no me ha dejado. Me daba error el anti-cheat de EA. Así que nada, espero que para mañana esté arreglado y poder jugar, la verdad. Y pues lo dicho, si todo va bien, mañana FIFA Pack Opening del principio. Y pues nada, probar el FIFA recién salido. Así que nada. A ver. Poco más. Lo dicho, si todo va bien, Mañana FIFA. Y lo dicho, pues nada más. Solo que, pues eso, mañana FIFA. Y buenas noches. Muy buenas noches.